Ya, vamos a crear un nuevo archivo, dice. En este archivo, si se fija, va a haber dos tablas, ¿no? Sí. Ya. Entonces, vamos a crear una nueva base de datos. Nuevo archivo. ¿Qué nombre tiene el archivo? Ya, entonces le ponemos producto, IMBA. Ya, entonces acá de este clic, primero, donde queremos grabar, le damos un clic. Le decimos que es el dato de. Buscamos la carpeta, en el caso acá es tenis, doble clic. Y acá le ponemos producto, agréguele abajo, ahí, otro clic. ¿Otro? Producto. IMBA. ¿Qué dice? ¿Qué cosa? Ah, no ha hecho todo eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya está. Debe aceptar. ¿Vale? Luego le damos crear. Ya, acá arriba donde dice tabla 1, le vamos a dar clic derecho. Vista de diseño. ¿Cómo se llama esa tabla? Ya, la primera se llama productos. Entonces, debe tabla 1, ponemos productos. Sí, aceptar. Ya, y empezamos a colocar código, fecha, ciudad, código, ciudad, detalle, imagen, cantidad, todos esos campos los registramos. Luego le cambiamos acá el tipo de datos. Sí, así que luego lo vamos a cambiar eso. Primero ponemos todos los datos, ¿no? Sí, solamente la tabla 1 es producto.
¿Ya está? ¿Terminó? Ya. Para el código, ¿qué dice el código? Ya, autonumeración. Lo dejamos ahí con autonumeración y lo dejamos con la clave principal, ¿no? Fecha. Entonces acá le ponemos fecha y hora. Del enter. ¿Vale? Ya. Y abajo le cambiamos el formato fecha corta, ¿no? O sea, borro formato. Acá abajo dice formato. Listo. Ahí. La flechita acá. No, al de arriba. Ahí. Ya, entonces aquí buscamos la opción que dice fecha corta. ¿Así? ¿También? ¿Qué hizo? Arriba. Ahí. Ahora venga el mouse encima donde dice fecha corta. Y le da un clic. Bien. Luego ponemos ciudad. Acá, donde dice ciudad. Texto corto. ¿Ese texto corto lo borro o qué hay? No, ahí le doy clic. Ya, vamos a seleccionar como la ciudad se repite. Ya, Santa Cruz, Beni, Pando. Ya, entonces le vamos a decir asistente para voz. Escribiré los valores. Elijo la opción. Siguiente. Acá, columna 1, ponga Santa Cruz, más abajo Beni, más abajo Pan. No, 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 Gracias.
pusimos Santa Cruz, Beni, perdón. Siguiente y finalizar. Después de fecha, ahora. Ya, abajo, tamaño, dice, ¿no? ¿Qué hizo? Ahí está en código de ciudad. Arriba, ¿la vi? En ciudad, tamaño 15. A ver. 2, 4, 2, 6, 8, sí, está bien, 15. ¿Lo borra ese tamaño? Acá. 255, hombre, no. Le ponemos 15. Dice, ¿por qué 15? ¿Perdón? ¿Por qué 15? ¿Por qué 15? Porque solamente es para escribir la frase Santa Cruz. No necesito muchos caracteres. ¿Por ahí no entra? ¿Ya? Código de ciudad, cámbiale, que no diga aspecto más abajo, acá. Aspecto corto, ahí. Le cambiamos por, ¿qué tipo de dato? Número. Acá. La flechita, ahí le den clic, buscamos número. ¿Ya? Detalle, texto, ahí donde dice texto corto, vamos a decirle que sea asistente para búsqueda, ¿no? Asistente para búsqueda. Escribiré los valores. Denle clic. Siguiente. Acá. Código. Más abajo. Ahí es donde dice columna. Ya, ahí va a escribir pechuga, contrapierna, muslo y ala. Claro, tiene que poner la semana. Corre el punto. Ya, ahora. Otra pierna. Más abajo. Muslo. Más abajo. Ala. Siguiente y finalizar. Siguiente. Ya. Imagen. Cambiamos acá donde dice texto corto. Objeto o letra. Objeto o letra. Para insertar de cualquier aplicación, ya sea imagen, texto, número. El detalle no hay tamaño tan bueno. En detalle, no le pusimos, ya lo dejamos ahí. El problema es cantidad. Viene a ser cantidad número, ¿no? ¿Cuál? Sí.
precio, cámbiale donde dice el texto que sea moneda. ¿Dónde va a ir? ¿Cuál es la cantidad? ¿Ya estamos? Acá, precio. ¿Qué está haciendo, Meti? No, que le dije que le cambie. Ya, aquí donde dice precio, tiene que buscar moneda. Ya, le damos un clic donde dice moneda para precio. Y acá abajo, donde dice moneda, pórrelo. ¿Y qué vamos a poner ahí? ¿Cómo queremos el símbolo? Así lo escribimos, ¿no? 0,00. Y enter. ¿Obvio? Solo el texto, ¿no? Me olvido, está pidiendo más. Ya, venga. 0,00. Ahora sí. ¿Ya? Sí, y el 2 para comer. ¿Te dio el tema, Melvin? Sí. Ya. Total. ¿Qué dice total? Igual moneda. Acá, vuelvo a cambiarte. Donde dice texto corto, moneda. Ya, igual aquí le cambiamos, ¿no? Borramos todo eso. Corre todo y volvemos a escribir Bolivia. Enter ahora. Ahora, vendedor, ¿qué dice el vendedor? Texto corto, ya ahí le damos un clic. Y le vamos a cambiar acá que el texto sea diez. Texto corto, ¿me está bien ahí? Texto corto, más rápido. Exacto. Ahora acá, tamaño del campo, borre, ponga 10. Sí. Ya. ¿Ya está? Forma de pago, ¿qué dice forma de pago? Ya, descuento, número. Acá, descuento, más abajo, ¿no? Es, ahí le damos un clic. No, más arriba. Exacto. Ponemos un número.
¿Ya? ¿Qué le vamos a cambiar? Porque quiero que salga con formato porcentaje, ¿no es cierto? Entonces le voy a cambiar acá donde dice entero largo. Ahí le voy a dar un clic. La flechita. Voy a buscar la opción que dice simple. Formato. Acá donde dice formato, ahí le damos un clic. La flechita y busco por Z. Porcentaje. Lugar de decimales, cero, que no tenga decimales. Más abajo, automático dice ahí, la flechita acá, más arriba, ahí, le ponemos cero, decimales cero, ya. Ahora, acá arriba, producto, le damos clic derecho, donde dice producto, clic derecho. Y la hoja de datos. Busco y le digo que sí. Y empezamos a registrar toda la tarde, ¿no? Todo. Está facilito. A la ruta de Pedro de Santa Cruz. Valentina, fue una clase, mamita. ¿Para escucharte? Estoy en clase al momento. Pero a mí me dijo, cuando sale su clase me habla. Ya voy volando a la casa. Ya voy. No, que estamos en el auto. Podemos hacer la memoria. Si lleva el auto. Ya, correcto. Salve, lo llamo. Ya. Estoy con la persona de estudiante. Ya, chao.
Tengo un saludo de Italia, no me sale la ciudad, la fecha de código. Pero no es efecto. Tiene que ponerlo. Ay, ahora ya se lo he hecho. Comienza de fecha, ¿no?
Escribe, ¿no? Oye, no puedo escribir e insertar en el mismo. Tiene que darle el clic en el medio. Denle aquí a otro lado. Derecho. ¿Ahí escribo? Escribe derecho. Como veis, está por aquí. Ya está. Insertar. Ahí está.
Tienen que bajar por eso. ¿Dónde quiero estar? Quería mandar a donde va. Y es que no me ha sido. No me ha Mira, esto me salió otra vez, lo voy a tener que pasar y salir para acá. Ya, nos vamos a pista de detalles y le volvemos a cambiar. Ahora vamos, ya está. Puedo avanzar con esto a la derecha y a la izquierda. Ahí cuando sale ese triangulito, sí, para sacar, no sé cómo lo voy a sacar. ¿Quiero sacar? Sí, esto. Ah, ya. Por eso, simplemente usted lo escribe ahorita, por ejemplo, acá dice cuánto es. ¿Dónde tengo que ser el cero boliviano? 20, nada. Ya sale con otro marco. ¿Vale? Ahí sale la instrucción 35, 20. Ahí lo escribí. Pero
La permita que se cargue la mano. Y el perro no puede intentar.
Thank you.
La cantidad, ¿cuánto es el precio? 20. ¿20? Ya solito sale el PS. Tengo para el total. Igual lo escribe solamente el modo. ¿No le pongo la coma? No le pongo la coma. ¿Qué pasó? Y le doy el tiempo primero, como que recorra que el nombre sale de la fecha. Ya, mire, ¿cómo es? No digo, antes de salir. Yo quiero ver la fecha. Por si la noche puede regresar.
No, no salió nada. ¿Esta? ¿Lo escribo pechuga o lo escribo acá? No, pechuga. Y después de la pareja, acercamos, ¿no?
Mañana hay examen, no olvidar. Mañana no se pasa clase o no se pasa clase. No, se conectan solamente a. Bueno, al grupo de WhatsApp le va a llegar un mensaje y le va a decir que ya puede empezar a dar el examen. Le voy a mandar el formulario y ustedes van a contestar en el formulario. A las 4. Sí. Obviamente que va a estar habilitado hasta las. Bueno, se podía habilitar hasta las 8 de la noche. ¿De la mañana? Ah, no. Sí, es un formulario que ustedes van a tener que contestar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo hago para crear una base de datos? ¿Qué es una clave principal? ¿Qué es un campo de texto? ¿Lo sabes? ¿Quién quiere venir? Yo.
Sí. Imagen no le sale derecho, insertar imagen. Vengo, busco la aplicación de Word. Vengo, busco la imagen. ¿Qué imagen quieres? Tengo que insertar imagen. Ya le da derecho, copiar la imagen. Cierro y ya se pegó la imagen. Chao, nos vemos. Porta mal, la pasa bonito. ¿Quién es? Soy yo, profesora. ¿Qué dices, Sora? El cuestionario es hasta mañana, ¿no ves? Mañana va a haber parcial. Directo, no, se conecta. ¿El cuestionario hasta cuándo se lo podemos enviar? Cuestionario es para mañana. Chao, chao. Para mañana. Sí. Ahí Alicen, era eso. Es antes de dar el examen, ¿no? El examen a las 4. Va a estar habilitado hasta las 8. Ya. Ok, nos vemos entonces. Denis Rojas. Sí, Alicen. Vamos el día de, bueno, directo lunes, ¿no? Sí. Ok, nos vemos entonces. Ya, listo, Alicen.